Good evening, guys. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? So, today is our last class, remember. So, today is our last day that we have here. So, as you know, it's really important that you know that when you are learning something, that maybe you feel like, oh my God, it was so difficult. But remember, of every single thing comes. Si me ayudan ahí con los micrófonos, por favor. Good evening, thank you. Muy bien. Thank you, thank you, thank you. Okay. So let's start our class for today. Ahora sí vamos a iniciar. Bueno. So has, like I said at the beginning, so everything's a required effort. So as you know that maybe you say, oh my God, that is so difficult, that maybe no, I can, or it's possible continue learning or study something because many times that you are really busy. So in this case, I just say, oh my God, so it's difficult. But in this occasion, I just want to tell something, never, never give up. Never, nunca se rindan. Because it's really important that you have to keep in your mind always that you want to learn something, because as you know, so every single things that we learn is advantage to us. Okay, I have a question for you. What do you remember from all the course? ¿Qué recuerda de todo el curso? Yes. What do you remember about all the curves? What do you remember? ¿Qué recuerdan que hemos visto? ¿Qué recuerda de sus clases, de sus anotes? Recuerda que es nuestra last class. Nuestra última clase, y pues me gustaría que usted compartiera su conocimiento aprendido, ¿verdad? En esta noche. Ya que pues, como usted sabrá, todo lo que hemos aprendido nos va a servir. Ajá, necesito escucharlos. Si usted no puede en Spanish, en English, you can say Spanish English. Lo puede hacer alternado, probablemente inglés-español. Y ahí vamos, ¿verdad? Lo importante es que compartamos nuestro conocimiento. ¿Qué usted recuerda que hemos estudiado durante todo el curso? ¿Y cuáles cosas son aquellas que muchas veces nos costó? Porque si usted se fija, fue como que me decían el día de ayer, teacher, es que no participamos porque casi no entendemos. O porque no entendíamos. Yo sé que les hablé bastante inglés. Just give me one second. Okay, Ever. Thank you for letting me know. Okay, entonces usted tal vez decía, no teacher, really, such was so difficult and I didn't understand anything. O sea, habían cosas que no las entendían. Más sin embargo, agradezco su asistencia que día a día estuvo acá conectado. ¿Verdad? Y eso es muy importante porque inclusive cuando no pueden participar, yo sé que están escuchando, ¿verdad? Yo sé que ustedes están ahí y que están poniendo de su parte para poder aprender. Pero si bien es cierto, esta clase sí quizás la voy a hacer un poquito más en español. Por ser la última, me van a decir, teacher, ¿para qué? Si no entendimos todo el curso. No, lo que quiero darles a entender es lo siguiente, que yo sé que a lo mejor se sintieron muchas cosas difíciles o a lo mejor usted se sentía quizás de cierta manera quizás un poco de presión, ¿verdad? Ok, Adam. Thank you, Adam, for letting me know. Entonces, hasta cierto punto quizás sintieron que el curso pues estaba difícil. Y la verdad, sí, porque ustedes ya son Intermediate Level 3. That means that you are, I mean, you are going to learn
or you have to, you need to have more knowledge, but in English, not Spanish, right? Necesita tener muchos conocimientos, pero no ya español, ¿verdad? Sino pues ya de una manera que sea, pues ya más inglés que español. Ahora bien, ¿qué usted recuerda? What do you remember? O sea, ¿qué temas, what topics, or what things that you remember that maybe, I don't know, whatever things. No importa si usted lo puede hacer en español, en inglés, pero necesito escucharlo. Yo sé que no todos están, que no todos están ocupados, ¿verdad? Así que los que puedan, por favor, participar, háganlo, ¿verdad? Yo sé que pueden participar. Esta es nuestra última ya clase. Y sí les pido que, pues, en esa clase sí me ayuden, que participen, ya que, pues, nuestra última clase, ¿verdad? Estamos en la recta final y ahora, pues, yo, como yo dije, voy a evaluar un poco de lo que es su manera, ¿verdad? Su expression, oral expression, que es la manera en que se habla, opina, participación, ¿verdad? Entonces, necesito saber qué temas vimos, qué fue lo que se le dificultó durante el curso, a lo mejor hubo algo que no entendió, hable, ¿verdad? Hable y diga, ok, esta parte pues yo no la entendí, hice mis anotes, pero aún así se me hizo difícil entender, por favor, ¿verdad? Lo más recomendable es que usted, pues, lo diga, ¿verdad? Y, pues, ¿qué temas también hubieron, ¿verdad? Que usted a lo mejor sintió que, pues, le quedó ahí un poquito, pues, de quizás, any questions, ¿verdad? Any questions, or maybe you can say the name of the topic. No, nombres del tema de las cosas. Ajá. Vamos a ver. Let's see. What was the topic? ¿Cuáles fueron esos temas? No party. Nadie. Hi, teacher. Yes. Good night, teacher. Good night. I am at the place and describir los lugares en el this uso time. Del Describe el uso del neither y either, creo que es. Yes, neither, either, yes. Either. Y quizás lo que se me complica un poquito, mucho, a lot. También esos términos de the biggest, the bigger. Yeah, comparative and superlative. Ok, se me dificulta lo de los verbos irregulares. ¿Y los otros? Regular. No, but regular is like a... Y tal vez podemos decir de manera fácil, easy way. Ah, no, los regulares, pues, it's ending in ID, right? But if regular, you know that it's changing spelling and pronunciation totally, okay? Yes, okay. Thank you for your participation. Yes, maybe you feel some topic like, oh my God, esto fue difícil. Okay, no me costó esto during the course. So it's easy to get that information. So for example, un ejemplo. In this course, it was easy to get how to use simple past. Fue fácil para mí el uso del simple past, ¿verdad? Y así vamos a describir todos los temas que a lo mejor tuvieron una magnitud de dificultad y a lo mejor no han tenido una dificultad porque tanto como hay temas difficult, there is some of them easy. O sea, hay temas fáciles y difíciles. Y lo que yo quiero que le quede claro a usted in this night is that you have to understand. Ayer decían, teacher, because it's difficult to understand because just you say everything. So if you notice, all the course was totally in English. Why? Because you need to hear English word because you have to acquire that in order to learn, in order to listen, right? In order to, because if you hear something in English, maybe if you get the, the pronunciation, or maybe if you get the,
words, maybe new words, maybe vocabulary. Okay, you say, ah, okay. Now I hear that word because the teacher says that word, now I learn it. Ah, ya escuché esa palabra, por lo tanto yo la pongo en práctica porque yo ya sé cómo se usa y porque yo ya tengo el conocimiento. Ok, vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Don't be shy, no sean tímidos, pero sí le ruego que sea así, que participe en esta clase, porque es our last class, nuestra última clase. If you know, you can say your opinion. ¿Quién más? Someone else. What do you remember? What was the most difficult part of the course for you? Or what was the topic that you feel that is difficult for you? Because you can use, like, exactly, maybe you know, or maybe you have that idea, but maybe you say, oh my God, I understand the topic, but maybe I can use it. O sea, ¿lo entendió el tema? Sí, ajá, yes, I understand. But when you are going to do the practice, maybe you can. Maybe you can. Okay, you say, oh, yes, it's impossible to me to say or to use that words, that topic. O sea, para mí es difícil. Sí entiendo, pero no lo puedo aplicar. Y eso les va a pasar siempre. O sea, más alguna vez usted se va a sentir, you feel like, ah, okay, I understand the topic. I understand what the teacher is saying, but I can use it. O sea, entiendo lo que la teacher dice, entiendo lo que está explicando. Entendí, teacher, but when I come to do the practice, I didn't do because I can use that. No lo hice porque no entendí. Y yo creo que pasaba cuando, for example, it's happened when you, for example, it's happened when you, how can I explain that one? Just let me thinking. Oh, yeah, I got it. When you say, for example, okay, I use, for example, simple past. Now you have to do the practice. But when you have the practice, you say, okay, now I can say anything in the past because yes, I understand the teacher is saying, but when I going to practice, I can do that. No lo puedo desarrollar, teacher, porque ni siquiera tengo la idea, ¿verdad? De cómo voy a practicar, de cómo voy a hacer yo eso. Y aquí es donde entramos en el dilema y decimos, ok, y les pasaba, yo creo que sí les pasaba, cuando tenían la plataforma y me pude fijar en el grupo, y probablemente se va a decir, teacher, o sea que usted veía que estábamos ahogándonos y no nos ayudaba. No. No, o sea, realmente sí veía los comentarios por ahí, pero realmente yo no intervenía porque una, ya es parte de su aprendizaje, ¿verdad? Entonces es parte de su práctica en la cual usted debe de entender que sí se le da la explicación, ¿verdad? Pero ya en estos ejercicios es como que usted tiene que poner su práctica, ¿sí? Entonces la teacher ya no interviene más. Porque entonces aquí le enseñamos, ¿verdad? Le enseñamos. Y luego lo dejamos solito para que usted ponga su práctica. Porque el inglés es así. Si usted no practica, si usted lo entiende, pero no lo practica, va a ser como un poquito tedioso a la hora de ponerlo en práctica porque no lo va a poder desarrollar. Ok, thank you, Juan Carlos. Cuando pase lista, ¿verdad? Cuando pase lista, sí traten de decirme present. Ahorita, pues, a menos que tenga problema de conexión, si alguien me lo hace saber. Pero lo contrario, pues cuando pasamos la listita, ahí es donde ya, ¿verdad? Decimos. Entonces, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Maybe you can say something in English, but maybe when you have to, if you are going to do the practice, you can use that. Y cuando ya tenemos el momento de la práctica, no lo entendemos, o no entendemos contexto, o no entendemos las cosas. Pero una de las cosas, one of the most important things that I'm going to say to you, tell to you in this night is, if you can, it's some like a teacher
I don't agree with you because I don't like that the way of things are. It's my point of view. Okay, so every single person has point of view. Okay, thank you, Mundo. Greetings. Ay, se conectó el mundo, aunque sea de oyente, pero ahí está. Entonces, one of the things that I want to tell this night, maybe you say, it sounds to you like a teacher. I believe that I'm not agree with you, y podría ser que no vayan a estar de acuerdo en lo que voy a decir. Pero una de las cosas importantes del idioma inglés es que usted sí sepa manejar reglas gramaticales, aunque le parezca como que tedioso y aunque muchas veces parezca eso como que no, ¿verdad? O sea, yo aprenderme una regla gramatical, teacher, eso eran los tiempos de antes. Y no, fíjense de que no. Porque si bien es cierto, nosotros hablamos, teacher, pero cuando un niño empieza a hablar, no se aprende estructura gramatical. No, claro que no. No se aprende estructura gramatical, pero sí proyecta lo que escucha, ¿verdad? Y si obviamente proyectamos, es como hablar un inglés calle. Si usted proyecta solo lo que escucha, pues de alguna manera puede cometer errores. Entonces es un poco tener en cuenta que debemos de tener ese uso de structure, ¿ok? Tener ese uso de estructura que nos va a beneficiar en mucho, mucha manera. Ok, guys. Someone else? ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista? Que me quiera decir, yes, teacher, I'm going to share my point of view. ¿Qué fue lo que le costó? What were the topics that you studied during this course? No enseñó nada la teacher. What topics? Este, pero solo por ahí alguien participó, que creo que fue Wilber, y de ahí nadie ha participado. Me gustaría escucharlos. Teacher, hay que nombrarnos, teacher. Ay, qué nombre. Ok, vamos a ver, Enrique, como usted habló, Enrique. Aunque sea en español, teacher. Aunque sea en español, pueden compartir sus ideas, aunque sean o su opinión, que recuerdan que fue lo que se le hizo difícil. Y si usted me dice, teacher, no es que mire, se me hace difícil, usted lo puede decir en español. No se preocupe. Teacher. Yes. I learned to copy the model, for example, the, ¿cómo se dice descripción, teacher? Describing o describing. Describe this city, this descripción de lugares. Describing cities. City, combination de verbo to be The verb to be. y tú going to Going to, muy bien. the practice the real Okay. es vir es tu practice the real es vir difícil o Es difícil. Winner, very practice. Necesitamos más práctica. Sí, yes, I know. Necesitamos más práctica. Algo así, teacher, lo que yo me recuerdo. Sí. Excelente, Enrique, gracias. Gracias por su aporte. Sí, ¿verdad? Son las cosas que probablemente me van a decir, teacher, necesitamos practicar más. A lo mejor el tiempo que tenemos es muy corto, ¿verdad? Pero, y también sé que ustedes pasan como muy ocupados como para tener el tiempo de estar en plataforma, de volver a ver videos, de volver a hacer cosas, de estar haciendo tareas, de entre trabajo y estudio. Créanme que yo les admiro porque entre trabajo y estudio es algo very hard y difícil, ¿ya? Pero no imposible, porque sí pueden, ¿verdad? Lo han logrado, mire, gracias a Dios han llegado al final del curso, ¿verdad? Al cual también los felicito. Congratulations, every single of you. Felicidades a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por haber llegado hasta casa el último día, por haber estado, los que activaron camarita. Créanme que su esfuerzo vale la pena. Gracias por eso, gracias por ello. Congratulations. Si usted continúa así, pues usted va a lograr
every single thing that you want to achieve in your life. O sea, cada cosa que usted quiera lograr en su vida, pues creo que solo depende de constante aprendizaje y una perseverancia, ¿verdad? Y creo que todo eso, pues, es el tiempo que nosotros ponemos en práctica a todo aquello que a lo mejor me van a decir, yes, teacher, I know, maybe I feel tired, but I need to pay attention. Y yo sé que muchas veces se sienten cansados y tienen que estar poniendo atención. Y sé que, pues, es bastante tedioso, ¿verdad? Pero más sin embargo, ustedes estuvieron acá presente y thank you for that one. Pero no solo las gracias, sino también felicidades a ustedes por ese gran esfuerzo, ¿verdad? Que ustedes hacen día a día en conectarse. Ya llegamos a la finalización de este curso y la verdad, continúen así como han estado, ¿verdad? Inscríbanse, aprendan. Créame que eso es de mucho aprendizaje. Más que todo, in the second language that you know, learn English in another place is a, porque me digan, no, si solo voy a pagar $20 al mes, por $20 que sean, si usted hace la suma, ¿verdad? $20 por $20 que sea, pues no, ¿verdad? No creo yo de que eso esté de más en un bolsillo para invertir $20, porque pues sí, el inglés es un poco así, ¿verdad? Que pues hay lugares muy baratos, pero también tenemos que tener la certeza. Y acá ustedes pues lo están adquiriendo de una manera pues free, ¿verdad? Y usted sabe que está en la comodidad de su trabajo, en la comodidad pues tal vez de su hogar, pero la verdad es que es de second language, ¿verdad? No es una oportunidad que nos encontramos a la vuelta de la esquina, así que yo le invito a que se continúe inscribiendo en los cursos de Instafor y sobre todo a que sigan adelante. Ok, vamos a empezar entonces con nuestra clase. Ok, Mari, you're welcome. The topic difficult is usually the wall. Ok. In the description of the objectives. Okay. For example, W equation. I remember I visited China once. Excellent. Really? Ah, what is the best time of year to? Excellent. Era con with un como un una conversación. Conversation. Ajá. How to practice conversations, how right? To have a conversation. Congratulations for you. Hi, thank you, honey. For me it's difficult speak English. Yes, I know. But hago el esfuerzo. But I do my effort. But I do my effort. My effort. Excellent. Thank you to you. Thank you to you. Okay. Sí, yo sé que es un poquitito ahí difícil, pero si practicamos y entendemos las reglas, estamos excelente. Y gracias, Marita, porque siempre fue bien entusiasta, ponía ese sound, ¿verdad? Ese accent at the end of the sentence, ¿verdad? Muy linda, muy participativa, ¿verdad? Era una de las señoritas que más recuerdo, porque luego las demás señoritas que tengo por acá eran como que participaban, pero menos, ¿verdad? Así que también gracias a los que estuvieron participando cada noche. Y a lo mejor, como dicen por ahí, ayer me dijeron, ay, es que no la entendemos, pero no me lo dijeron antes, ¿verdad? Si me hubieran dicho, teacher, mire, no la entendemos tanto, ¿verdad? Porque yo sabía que estábamos hablando bastante inglés, ¿verdad? Pero nadie decía nada ahí, pero eso me gustaba porque trataban como la manera de buscar. En cambio, Edmundo era como que agarraba el hilo y ahí iba, Edmundo era como mi mano derecha. La verdad que gracias, de verdad. Por cada una de esas cosas, ¿verdad? Siempre creo que hay un aprendizaje de todo y la verdad, yo muy agradecida que ustedes se conectaban a cada una de mis clases, como le digo, no es fácil y les admiro en lo personal, no es fácil conectarse ya cansaditos porque yo sé que han de estar en una jornada o a lo mejor cansados o incluso working, ¿verdad? Escuchando, tomando clases y aún trabajando. Pero créame que se disfruta, siempre hay algo bonito de cada cosa que aprendemos, ¿verdad? Para bien o para mal, siempre hay un conocimiento
que nosotros adquirimos. Así que creo que el inglés es algo muy ventajoso para usted. Y como le estaba diciendo, por favor, no pare acá, ¿verdad? Que no termine acá, que usted continúe inscribiéndose. Y usted diga, no, I can, ¿verdad? Yo puedo, I can and I want, yo puedo y yo quiero, ¿verdad? Y como decimos, poder es querer, entonces, démosle. Así que no está de más. Salvadorians, always can do that. Siempre vamos a hacer eso, por muy difícil que sea, pero salvadoreño siempre lo hace, ¿verdad? Muy bien, bueno. Por acá tenemos entonces, in our class, that is taking a message. For example, says in this occasion that it is a listening, but we don't have to listen. So this says, listen the phone calls, telephone calls to Mr. Len and Mr. Carson. Write down the message. So do you remember from yesterday? So we have doing this one based on these rules, based on this rule, basado en message with tell and ask. O sea, que los mensajes que son basados, ¿verdad? Using tell and ask, que no es lo mismo, ¿verdad? Tell for statements, o sea, tell you, decirte a ti. Y ask para preguntar algo, ¿verdad? Para request. Entonces, por acá tenemos, y ok, nos dice to, significa para, ¿verdad? Date, ponemos, ¿cuál es la date? La date, ¿cuál será la date? Es la, tengamos ahí el diccionario ahí cerquita. La date es la fecha. Ajá, el time, ¿cuál será el time? A la hora, ¿verdad? La hora que, Tiempo, ahora. el tiempo, muy Ah, bien, entiendo. ajá. Ahora. Luego dice, while you were out, from, ¿qué será from? From, ¿Lugar? Lugar. from, ¿O el lugar? lugar, ¿dónde va a ¿O ser? lugar? Are ¿De you sure? dónde? ¿De dónde? Muy bien. ¿De From. dónde? ¿Wrong? ¿De From, dónde? ¿verdad? ¿De dónde? From. Of, ¿verdad? Of, ahí tenemos de. From of, ok. Phone, el next, el number phone, phone number. Número de teléfono. Ajá. Y luego tenemos el message, ¿verdad? Message. Standard is extension. Ok, message. 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 El mensaje que usted va a dejar, ¿verdad? Call, o tell, o do, ¿verdad? And taken by, ¿verdad? Taken by. Muy bien, taken by is by, to, taken by. To, the, another person. Okay, muy bien. And now we are going to do this one. So I'm going to use this expression. Estas expresiones las utilizamos, por ejemplo, may I speak to, cuando hablabas por teléfono, ¿verdad? ¿Puedo hablar con María? May I speak to Mary? May I speak to Mary? ¿Verdad? Sorry. Sorry, ¿ok? Eso es cuando no está la persona, ok. Sorry, but she isn't here. Ella no está. Bueno. Can I leave a message? ¿Puedo dejarle un mensaje? ¿Verdad? Oh, can I take a message? I will give her, le voy a dar a ella. I will give her o a él. I will give him, ¿qué le voy a dar a él o a ella? El mensaje. The message, very good, the message. Yes. Muy bien, luego tenemos, student A. Call your friend Andrew to tell him this. There is a party in Red House on Saturday night. Red address is 414 Maple Street, up 2002, 200, pardon, 202. Pick up me at 8 p.m. Someone calls for you, brother Andrew. He is sending take a message for him. Luego dice change role. Ok, luego cambiamos change roles and try another roles place. Ok, for example, aquí tenemos otros dos. Muy bien, pero vamos a practicar esto. Es este, ¿verdad? Vamos a practicar este, ¿verdad? Y luego vamos a practicar el de abajo. Entonces, para que usted entienda qué es lo que vamos a practicar,
Yo se lo voy a remarcar. Mientras tanto, voy a pasar lista. Y luego le explico lo que vamos a hacer. Please say present. Please say present when you hear your name. Let's see. Just give me 1 second. Okay, give me 1 second, please. Oh my God. Okay. I'm going to mention your name. Please. Ahorita, vaya, ya los que medio leí el mensaje por ahí, si no tienen la oportunidad de decir present, pues sé que es Edmundo, ¿verdad? Pero los que puedan, por favor, decirme present, porque recuerde que es importante que usted me diga present. Yo sé que ahí está y me va a decir, teacher, usted que no me está viendo, sí, pero ahorita no estoy en esa pantallita, ¿verdad? Entonces necesito escuchar su present ahí. Permítame, just give me 1 second, eso ya lo tenía. Ok. Adán Iglesias Velázquez. Presente, teacher. Thank you. Arles Ernesto López. I am here, teacher, present. Thank you. Baudilio L. Nilsson. Present, teacher, I am here. Thank you. Carlos Alberto Santos Reyes. No, ¿verdad? Creo que. Carlos. La próxima semana se le va a conectar cuando inicie el otro módulo, quizás. Porque se quedó, ¿verdad? Se quedó por allá. Bueno, pues. Creo que agarró para otro océano. Sí, se ha debido para otro país. Bueno. Para Antártida, ¿eh? No, Dios mío, bueno, que con tal no vaya a estar cerca de Israel. Ok, vamos con Carlos Edgardo Cruz González. Present, teacher. Thank you. David Antonio Rosales García. David Antonio. Tengo a David Antonio por acá. Present, teacher. Ok, thank you. Edith Consuelo Represa Toledo. Present, teacher. Thank you. El mundo que ahí está de oyente. Enrique Pérez Lemos. Presente, teacher. Erika Beatriz Guillén Pineda. Erika, no está Erika. Ni conectada. Voy a ir chequeando porque por acá. José Amilcar dice preso. Ok, Erika. ¿Será que está Erika? No está Erika. I not see. No está Erika, estaba checando, pero no está Erika. Bueno. Ever Enrique Callego Mejía. Present, teacher. Thank you. Ever Francis Alballero. Frank. Present, teacher. Aquí estamos en un evento con el mundo lucha. Ok, thank you. Don't worry. Franklin de la O. Ayala Hernández. Present, teacher. Thank you. Ever Arisi Oya Ruiz. Present, teacher. I am here. José Amilcar Reyes Cruz. José Amilcar Reyes Cruz. José Amilcar Reyes Cruz. Creo que es el que me dijo, ¿verdad? José que estaba por ahí. Okay, thank you. Voy con. Tiene bien mala la señal. Ok, thank you. Present. Thank you. Hola. Thank me you. Puso. Sí, le puse. Sí, le puse. Vamos con José Benjamín Cavidia Guevara. Thank you. Juan Carlos Portillo Arias.
I am here, teacher. John Charlie present. Okay, thank you. Juan Francisco Arrazabal Calderón. Ya para un costo hermano a uno. Hermano. Mira cómo le dijo al seco. María Magdalena. Good evening, teacher. Los microfonitos, por favor. Good evening, teacher. Gracias, María. Gracias, mi niña. Teacher. Hola. ¿Puso asistencia? Sí, sí le puse. Sí le puse su asistencia. Sí se la puse. No sé. Ok, Mónica Ivette Merino Rivas. Present, teacher. Ok, thank you, Mónica. Santos Mauricio Arias Valle. Present, teacher. Good evening. Good evening. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Good evening, teacher. Present. Thank you. Y Wilber Rafael Arias. Present, teacher. Justo a tiempo porque se me cayó el link. Ay, sí, por ahí vi que se salió. Dije yo, vaya, se desconecté. Vaya, inasistencias, las voy a mencionar, chicos. Tengo a Erika Beatriz Guillén Pineda, no sé si ella está en algún evento o algo. ¿Alguien sabe de ella? ¿No? Vaya, entonces, y tengo con inasistencia a Carlos, que yo creo que ya nunca regresó desde un principio. Bueno. Sí, Erika no está. Ya la busqué y la busqué por todos lados y no está Erika. Bueno, entonces vamos a continuar y le voy a explicar qué es lo que vamos a hacer ahorita para que usted vaya entendiendo. You are going to understand what we are going to do. So we are going to, to say, pero está cargando. ¿Qué es lo que va a hacer? You are going to read this one, como ya lo leí, ¿verdad? Como la teacher ya lo leyó. Instead of a practica, practíquelo primero, ¿ok? Practice, y solo lo va a decir, ¿ok? Solo va a ir leyendo. Voy a tratar de pasar en su mayoría a varios, ¿verdad? Bueno, no que me dé el tiempo, porque luego también tenemos que leer por acá y complementar. Y eso va a ser todo lo que vamos a hacer. Estamos ya casi por terminar. Entonces, les voy a dar 2 minutitos. 2 minutitos para que usted lo lea y para que adapte un poco su lengua, ¿verdad? A la pronunciación y en 2 minutitos iniciamos. Recording in progress.
Okay, who wants to be participate? Who wants to be the first one? ¿Quién quiere participar? Vamos a ver. O lo selecciono. Okay, bueno, select. Vaya, Wilber y María. Thank you, Wilber and María. Ladies first. Okay, ladies first. Okay, you say. Uh-huh. Okay. There is a party. There is a party at Ray House on Saturday night. Ray's address is 414. Four. Okay, 414. Okay. Maple Street. Maple Street. Apartments. 202. Yes, 202. Pick me up. Pick me up at 9 p.m. At night. Mire, ya le está aumentando una hora. A.M. Ay, qué barbaridad. Sorry, teacher. Mire, va a llegar muy tarde y ya no va a querer ir. Okay, excellent. Continue. Someone called for your brother and he isn't in taking a messenger for him. A message for him. Primera palabra, ¿está bien, teacher? Someone, yes. Someone calls for your brother. Andrews. Take a message for him. Okay? Muy bien, excellent. Thank you. Vamos a ver. Saúl en Ever Enrique. Y Ever se fue. Me dejó la clase ahí. No, mentiras, ahí está. Ahí está, ya present, lo teacher. Okay, muy bien. Start you, Ever, and then continue to Saúl. Saúl, ready? Saúl Ernesto? Call your friend. Creo que tiene que silenciar un dispositivo. Ahí está, para que no se le escuche el lele. Okay. Sorry. Don't worry. Call your friend Andrew to tell him this. There's a party at Ray's house on Saturday night. His address is 414 Maple Street. Apartment 202. Pick me up at 8 p.m. At 8 p.m. Thank you. Continue. Someone called for your brother Andrew. He is in take a message for him. Excellent. Good. Thank you, Ever, Enrique, and Saúl Ernesto. Muy bien. Gracias. Pueden silenciar sus micrófonos. Okay. Thank you. Vamos a ver. Bueno, creo que sí, ya por el tiempo solo vamos a hacer estas dos intervenciones. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer? Who wants to help me to read? A ver. Solo el primero. Luego vamos a ir viendo quién me ayuda a leer los demás. Ok, Wilber, gracias. Wilber, read este parrafito. Mire, este es donde dice everywhere. Después le voy a dar yo, teacher. Ok, vaya, muy bien. Excelente, Enrique Pérez. Vaya, muy bien, vamos. Ok, gracias, José. Ahí tengan la manita levantada, los que me van a ayudar. Así, no ustedes, ¿verdad? Sino que con las emojis pueden levantar ahí su manita y pues yo voy mencionando. Si están así, van a estar así toda la clase. Entonces, mejor ahí con la manita de que están los emojis. Ok, vamos, Wilber. Let's start. Ok. What do you do in a situation like this? You're eating dinner while friends and at night restaurant. You're having a great time when phone readings on the tables next to you. Mm-hmm. A man take out his phone and start talking, including about problems he's
having Whitey's girlfriend. He talked for almost 10 minutes. This happens at the time on bus, in restaurant, everywhere. Okay, thank you. Mari, read the second paragraph. Y después Enrique. Many people. Yes, hasta donde dice a few rules. Hasta ahí va a llegar. Okay. Many people find cell phones useful in their day-to-day lives, but we thank you, teacher. We were sat next to someone talking to loading on a cell phone. You may want to tell the loved ones to end the conversation, but let the management take care of noise customers. You can only control your own behavior. There are a few rules. Excellent, Nelly. Thank you. Off mean off. A ver, Enrique. Okay. Off meaning off, respect the ruling or restaurant. Mm-hmm. Restaurant. Thank you, teacher. Restaurant and other public place. If a thing say to all cell phone, don't use your phone. Okay. Okay. Mm-hmm. Continue. Va a leer hasta aquí donde dice people. Thank you, teacher. Keep private, teacher, or private? Private conversations. Keep private conversation. Private. Speak suffering in for on some time. Try to move away from other people. Mm-hmm. Okay, thank you. Jose Amilcar, please read acá. Estas dos, donde dice like a fun laugh. And pay attention. Okay. Like a fun. Of never take calls in a theater or at the movies. Pay attention, talking on a cell phone while driving is dangerous. And watch where you're going when you're walking down the street and talking on the phone. Excellent, thank you. Ahí ven una manita levantada. Saúl, ¿Saúl va a participar, Saúl? Yes? Okay, Saúl. Read the last one. As more people use cell phones, things are only going to get worse. So the next time you're getting ready to make a call, stop and consider the people around you. Okay, excellent, Saul. Good pronunciation. Congratulations. Excellent. Muy buena pronunciación. Yeah, very like. Okay, I like it. Let's see. Okay, ahora sí vamos a responder. Y usted me va a ir diciendo, ¿verdad? Obviously. Okay, read the article and then complete the summaries with the information from the article. Many people told to what? ¿De qué trataba? Many people told to qué? To alone on cell phones while you. ¿Qué? ¿De qué trataba la historia? ¿Qué pasaba en la historia? Uh-huh. En español se lo puedo contestar, teacher. Vaya, Wilber. Okay, it's okay.
Se trata de que están en un restaurante y el que está a la mesa continua agarra el teléfono y habla y habla y habla, parece con la girlfriend. Y pues ellos, los comensales ahí, dicen que deberían existir como un tipo de reglas para evitar que el men ahí. Sí. Está hablando de los problemas, ¿verdad? Ok, muy bien. Having a win, the funnest run, ok, es incómodo, ¿verdad? It's something incómodo. Bueno, entonces dice, well, you having the control the behavior can follow and a few simple rules, for example, turn can see, turn off, turn off your cell phone in public place, speak slowly. Lovely, excelente. ¿Qué hace usted cuando usted tiene un problema, verdad? Y lo grita a los cuatro vientos. ¡Ah! ¡Me pasó eso! Y ahí con el celular, ¿verdad? Ahí gritando. Bueno, a menos que sea una crisis de nervios, pues sí, ni modo, ¿verdad? Le agarra la gritolera. Pero si no, pues usted try to. Aunque cuando estamos molestos, quizás en cierta manera, pues se les hace difícil a algunas personas. Ok, luego dice, colds and ¿qué dice? Colds and colds and colds and ya me dejaron aquí. Colds and the qué? And take the phone and call in the movie theater. Okay. Light off. Okay. Calls and ¿qué tenemos que hacer? And tapes never, okay, on phones, calls and phone off and take the phone in a call in a movie theater, okay, in a movie theater, ¿qué es lo que estaba diciendo acá? Muy bien, luego dice, vamos a ver, the letter B. Check the statements and the writer will probably agree with. Ok, vamos a ponerle un cheque a las que the statements with the writer, o sea, el escritor will probably está agree, o sea, probablemente el escritor está como de acuerdo. Ok, del que creó, claro, ¿verdad? Lo que estamos hablando en el read. You should never use your cell phone in public. You should never. Wilbert, ahí está diciendo algo, pero tiene el microfonito apagado. Puede encenderlo. Puede encenderlo. Para que comparta. Never public on the problems. Speak public. Okay. You can use, I mean, maybe you should never use your cell phone in public. It's like, I mean, not is like the recommendation, but you can use your cell phone in public, but if you have any problems, so you can say that things are soft, okay? Loud, okay, bajo, ¿verdad? Muy bien. Number two, cell phones users are very rude people. In this occasion, in the reading, yes, it's very rude, because rude es como maleducado, ordinario, ¿verdad? Cuando vemos a alguna persona y decimos, ay, qué ordinaria esa persona. Ordinaria no por tal vez la forma, sino porque grotescos. Aquellas personas que usted lo ve y no tienen pero ni dulzura para pedir un favor, ¿verdad? Entonces usted dice, no son como las personas cuando son soft, ¿verdad? Que hay personas que son bien, bien educadas y bien así como bien, bien suaves para decir las cosas o para pedir. Entonces usted dice, ah, ok. Muchas veces sí, son pero bien maleducados. Ok, number three. ¿Qué dice el number three? ¿Qué dice? Ya no los va a leer la teacher. Number three. Turn off. Turn off. Turn off your cell phone. If someone asks you to. Ask, ask you to. Ask you to.
¿Qué hace usted? You turn off your cell phone if someone asks you? Maybe. Okay, number four. You should challenge people who talk too lonely on cell phones. You should challenge people who talk too lonely on cell phones. ¿Cómo habla usted? ¿A gritos? A veces uno no siente que está gritando, pero sí está gritando. When you feel, okay. No mi tono gritando. De voz es fuerte, entonces probablemente puedan pensar que les estoy gritando, pero yo, ese es mi diafragma. Esa es su forma de decir. Sí, es cierto. Y pasa eso, y muchas veces eso nos trae el problema, porque me ha pasado a mí. ¿Por qué le grita? Yo no estoy gritando. ¿Por qué me grita? Exacto, y a veces nuestro semblante no nos ayuda mucho también. Entonces, como que ay, tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Ok? Maybe you have to take some calls. Y yo soy como bien gritona y me dicen sorda. Y quizás sí, ¿verdad? Soy un poco sorda y quizás por eso grito. Pero, o sea, siento que no me escuchan o cuando se empieza. A veces hay mucha interference, ¿ok? Y dice, bueno, ni modo, tengo que gritar, grito, ¿verdad? Obviamente no los problems. Si son problemas, pues creo que por teléfono es como que la pésima idea de resolverlos, porque por el teléfono no se puede resolver nada. Mejor face to face, ¿verdad? Y sin ni modo, face to face, pero sin violencia, ¿ok? Entonces, ajá, ¿qué pasó? A través del diálogo. Try to the dialogue for conversation, ¿verdad? Yo creo que a través del diálogo se puede llegar a muchas cosas. Muy bien, bueno. Vamos a ver, number five. ¿Qué dice number five? It is okay to talk on phones while I'm driving car. Ah, no. It is okay to talk on phones while driving a car. It's difficult because you're having a call and you have the control. Oh my God. And the another person, maybe this has get it stressful and you say, okay. I get it. Yes. I prefer not taking calls when I drive it, but it's like a, es un poco como que controversial, ¿verdad? Porque muchas veces pues olvidamos y vamos en la rutina hablando porque pues tenemos que, entonces ni modo, se ven altavoz el teléfono y ni modo, ¿verdad? Tenemos que hacer y así multitask, o sea, porque si a veces sí, toca, vea, toca porque la rutina lo pide, porque el tiempo, porque la demanda, porque esto, porque lo otro, llevamos mil cosas, pero esa, it's a big problem, y ¿verdad? Entonces hay que ser, concerned about to be, I mean, to the grain, al grano, ta, okay, and this, okay, the grain, okay, muy bien, let's see, vamos a ver, number six, Wilber dice que no habla cuando va manejando, solo cuando está en la clase de inglés, dice, ya me dejo aquí, mire, ahí está bien Galán hablando. Ya le vamos a bajar un punto porque no está poniendo atención. Y no está ni escuchando. Bueno, ya escucha, tiene un oído puesto en la clase y el otro puesto en el teléfono. Bueno. Una esquela le voy a poner a Wilber. Sí, porque está hablando en la clase de inglés. Sí, porque también cuando va conduciendo habla. No, bueno, entonces sí, ya la tiene ganada. Ajá, muy bien, sí. Ajá. Es que no, en la clase de inglés no se habla. Se pone atención, no se habla por teléfono. Muy bien. Number six. You can use your cell phone in a public if you speak quickly. Quickly. Ajá, Wilber. Ajá. Ahora sí, ya tiene los dos oídos puestos en la clase de inglés. Ajá. Le vamos a poner una, dice que le va a poner una esquela, ¿ves? Por estar hablando en la clase de inglés. Ajá, estamos hablando, aquí estamos hablando de que no se puede usar el celular, ¿verdad? Mientras está conduciendo. Y ustedes dicen que lo usa para conducir y lo usa en la clase de inglés todavía. No, qué barbaridad. Le vamos a poner ahí -5 puntos en el examen final. Qué mala la teacher. Estoy bromeando. No se preocupe, estoy bromeando. Yo sé que nos surgen emergencias de repente. Muy bien, bueno.
Sí, you can use your cell phone in a public place if you speak quickly, ¿verdad? Quickly. Si lo va a utilizar, miren, bueno, cuando es algo rápido, ¿verdad, Wilber? Cuando es something quickly, o sea, se dice, ah, ok, no, I need to take that phone because it's that call is an emergency. And you say, ok, the another person try to be to the crane, o sea, ir al grano. No, me están oyendo. ¿Qué estamos escuchando, mi Sorrento? Vale, bueno, mi mami me está interrumpiendo. Lo oímos, mi Sorrento, lo oímos. Pensé que estaba desconectado, sorry. Mother, en clase. No sea así. La mami tiene derecho a regañarnos aunque ya estemos grandes. Bueno, hay que dejarle las orejas a su mami. Bueno, entonces. ¿Qué? Ahí está con su mamita bella. Que le jale las orejas. Saludos, tan bella. Bueno. Las orejitas está para que ponga atención en la clase. Y cabal, para que ponga atención en la clase. Bueno, chicos, y vamos a las dos últimas, que es el number 7, that is don't shout in the phone. Sí, ay no, yo no soporto que... I can stand that someone shouts in my cell phone, in a call, o sea, que me grite, shout. Oh my God, no, es que prefiero, y hasta apago el teléfono porque yo no soy de esas personas que, sí, yo grito ya, pero a mí me gusta que me aguanten, pero yo aguantar no. Entonces es como que, bueno, cuelgo. No voy a escuchar personas ahí gritando. Y la última dice, don't stand close to other people when you are using a cell phone. Miren, es imposible porque yo sé que siempre que estamos más in the office, o sea, estamos in the office and we share our office, so maybe we need to take a call and another coworker is listening that you are saying. Y la otra compañera, sí, es por demás que no le van a escuchar y es como, ay, no, prefiero text o voice en secretos, ¿verdad? Para ser un poquito más discreto. Ok, bueno, ya llegamos al final de nuestra clase, ¿verdad? Ok, guys, thank you to you. Nuevamente, teacher. Gracias por todo. Y yes, Mari. Teacher. Thank you, teacher. Esperamos verlo en el otro módulo. Esperamos que sí. Muy bien. Bye bye. Thank you. Take care. For the teaching. Excellent. Bye bye. Thank you. Take care. Te amamos, teacher. Como ya se fue, Bachele. Otro se salió antes, hombre. La piel y esconde la cámara. Tome nota. Bueno. Bye, grupo. Three drinks. Ladies and gentlemen. Right.